amigos, bienvenidos a otro vídeo más de Clan Carnuz Wargame Edition. Hoy estamos con Carlos, un compañero del club de los últimos de Buzman del Arrastro, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy traemos un vídeo que es una novedad, por primera vez vamos a jugar una partida al Señor de los Anillos y no va a ser la última, ya os aviso. Hoy vamos a jugar una partida de 500 puntos a la misión Reconocimiento, que es la que nos ha salido. Y vamos a jugar con Horda de la Serpiente. Y Carlos, ¿qué nos has traído hoy? Minas Tirith. Nos ha traído un ejército de Minas Tirith, todos con una buena defensa. Vamos a enseñaros los ejércitos, pero antes recordaros que nos podéis seguir en Instagram, aquí lo tenéis, va a aparecer por aquí abajo, ¿verdad? El Instagram. Sí. Darle clic, suscribiros y, oye, cuanto más seguidores, más vídeos traeremos al canal. Bueno, vamos a ver los ejércitos. Yo por mi parte, tengo dos partidas de guerra. Como es clásico en la Horda de la Serpiente, pues voy a usar a Suladan a caballo, el Rey Serpiente. La miniatura es la de Rey Haradrim, pero lo usaremos de Suladan. Y tiene 15 seguidores. Dos son dos jinetes serpientes y el resto, los otros 13, son guerreros Haradrim con lanza. Les va muy bien porque el bonus del ejército es que los Haradrim tienen todas sus armas envenenadas, así que lo aprovecharemos. Y la segunda partida que llevo es el traidor a caballo, el Nazgûl, junto con 5 incursores Haradrim armados con lanzas y arcos y 10 arqueros Haradrim. Muy bien el combo clásico que sabéis del traidor de mejorar el veneno de las miniaturas amigas a 6 pulgadas. Y nada, esos son todos los guerreros que he traído yo. Carlos, enséñanos, ¿qué nos has traído? Bueno, pues yo he traído a 3 partidas de guerra, a Faramir con 9 veteranos de Osgiliath y 4 montaraces. La segunda partida de guerra es un caballero de la Torre Blanca acompañado de 8 lanceros y 4 montaraces, y una tercera partida de Beregon a caballo con dos jinetes a caballo de guerreros Minas Tirith. Eso es. Aparte hay una partida, bueno, llamémoslo partida, que es el lanzabirotes de Minas Tirith. Bueno, pues esos son los dos ejércitos, dos ejércitos a 500 puntos, y nada, ya sabemos que la iniciativa la tiene siempre la luz, así que venga, vamos a ver el despliegue. Bueno, pues en el despliegue, realmente la misión, las partidas de guerra que están preparadas van viniendo aleatoriamente. No sabemos si van a llegar. Aquí tenemos un poquito el mapa dispuesto. En aquel lado está el bando de Minas Tirith. Y como las reglas de asedio de las máquinas de asedio dicen que ya pueden desplegar, ahí ha puesto su lanzavirotes vengador. Así que vamos a tirar una por una por las partidas. Vamos a ver partida de Faramir. Tira un dado. Oigo. Un 5. La partida de Faramir llega. Siguiente partida, tenemos al capitán de la Torre Blanca. Tira a ver si llega. Un 5 también. También llega. ¿Y la partida de caballería? Otro 5. Otro 5. Todo el ejército va a desplegar en ese borde. Vamos con ello. Por el bando de la oscuridad, a ver la partida del rey Suladan. Un 6. Y la partida del Nazgûl traidor. Un 3. No llega, pero al siguiente turno tendrá más 1 para llegar. Vale, pues ya tenemos desplegadas las partidas de Minas Tirith. Por un lado, la del el capitán de la Torre Blanca, ¿cómo se llama? Caballero de la Torre Blanca. Los caballeros con Beregond y la partida de Faramir. A Beregond lo veo. Y por aquí tenemos la partida de Suladan, en una esquina. Es intentando esconderse de lanzavirotes. Da mucho respeto. Venga, vamos con el turno 1 y comienza el movimiento a la luz. Carlos, coméntanos qué has hecho en la fase de movimiento, qué has intentado hacer. Pues reagrupar un poquito las partidas ya, porque como hemos iniciado al borde del tablero, pues hemos intentado reagrupar un poquito y vamos a intentar en lanzavirotes pues situarlo un poco en el centro del campo para que tenga gran poder de... Ahí hemos visto que lo has adelantado, muy bien. Y bueno, la caballería, pues ahí la hemos desplazado un poquito. Muy bien adelantado. Y por este lado... los Haradrim avanzan todo lo que pueden. Un poco escondidos. Un poquito escondidos, sí, un poco temerosos. Las fuerzas de Gondor no hay que tomarlas a la ligera. Tiramos iniciativa del siguiente turno. Venga. Yo tiro. Venga, un 6. Un 6.
No cal que tires casi porque la iniciativa ya es mía. Es tuya, pero bueno, se tira, la tiramos. Así que vamos a ver la partida de guerra del traidor. Tenemos un más uno y llega. Venga, vamos a hacer los movimientos y enseguida os comentamos. Bueno, en la fase de movimiento, la partida de Suladan ha ido avanzando por las ruinas, encarándose a los montaraces de Faramir y a sus veteranos. Y por aquí ha llegado la partida del Nazgûl, ¿vale? Bueno, antes no os habéis visto tirar la tirada de la llegada de las partidas, aunque se hace al final de la fase de movimiento, queríamos aligerar un poco, ¿vale? Pero la regla es que ahora estaban quietos, antes igual. ¿Qué no habías hecho por aquí, Carlos? Nada, lo que estoy intentando hacer una línea para, claro, no dejarte pasar hasta el otro borde del tablero. Y bueno, pues aquí reagrupando un poco las tropas. Eso es. Nada. Vemos que el lanzavirotes ha vuelto a mover, ¿verdad? Sí, sí, ha vuelto a mover. Y mantenemos la idea. Muy bien. Y por aquí vemos un poco de ángulo de tiro con algunos montaraces. Que no podrán disparar porque han hecho un movimiento completo. Estos también han hecho un movimiento completo. Y el lanzavirotes también ha hecho un movimiento completo. Pero al mover, pues no, tampoco puede disparar. Bueno, pues ya digamos que no tenemos el disparo. Vamos con la iniciativa del siguiente turno. A ver quién la tiene. Cogemos un dado. Un 5 para la luz, borrachín. Y un 1. Venga, la luz. Vamos. Vale, en la fase de movimiento, los Haradrim, la caballería, se pone detrás de la torre, evitando la visión de las armas más letales del enemigo, y está bastante cerca de Faramir. Y el resto de hombres a pie avanzan. Por un lado tenemos ahí enemigos de Gondor y aquí a Faramir. Y aquí los arqueros han movido la mitad, junto con un par de caballeros y el Nazgûl, que ha activado su habilidad de experto en venenos. El resto de caballeros se van por un flanco. Dinos, Carlos, ¿qué es lo que has hecho tú? Pues nada, mantengo la misma idea. He hecho una línea para intentar evitar que pueda cruzar mi enemigo, aunque está un poco todavía lejos. Han movido hasta la mitad los montaraces y estos guerreros para poder disparar luego. Lanzavirotes se ha quedado quieto para poder disparar si es que sobrevive. Y aquí lo mismo, estos montaraces con estos guerreros han movido la mitad para poder disparar. Y bueno, pues aquí Faramir va a pecho descubierto porque aquí mi amigo Luis pues está escondiendo a todos sus héroes. Claro, claro. Y bueno, pues Faramir para adelante. Es un valiente, es el capitán de Gondor con coraje. Venga, vamos con el disparo. Vale, pues la fase de disparo, los Haradrims con las armas envenenadas, que les ha ido muy bien, han matado a dos miembros de la dotación. Hemos puesto uno que nos faltaba por poner uno, sorry. Hemos matado a dos miembros de la dotación, con que no podrá disparar, y un caballero de Minas Tirith. ¿Y tú qué nos has matado con tus montaraces? Es un caballero de la serpiente, me parece que sí, es, ¿no? Sí, un jinete de la serpiente. El resto de disparos, ¿estos dónde has ido? Han ido a los arqueros y nada. Vale. Pues venga, vamos a tirar la iniciativa. Un 5 para ti. Y un 4. Y un 4. La tienes tú la iniciativa. Vamos. Bueno, pues movimiento de la luz. Cuéntanos, Carlos. Bueno, pues nada. Como me ha matado ahí antes a la dotación y tal, he traído aquí a un guerrero de Minas Tirith para hacer la dotación desentrenada. O sea que tendré que ir a 6-6. Y nada, pues he movido un poco, me he quitado un poquito de la visión, aunque me podrán disparar. Y bueno, pues mantengo un poco la idea de hacer una línea. Muy bien. Vale. Por ahí tenemos que se ha replegado un poquito tu caballería, ¿verdad? Con sí, Beregond. Aquí se han replegado un poquito, pero bueno, se mantiene la idea, vamos, el concepto es el mismo. Muy bien. Y aquí los Haradrim siguen un poquito. Aquí solamente he movido un caballero, porque el resto tienen ángulo de tiro y están esperando hacer una contracarga. Y aquí el traidor pues ha utilizado otra vez su habilidad de experto en venenos. La caballería del rey serpiente ha movido y aquí tiene pues algunos objetivos también a tiro. Y la infantería intenta bloquear el paso del enemigo. Vamos con el disparo de la luz. Fase de disparo, ¿qué tenemos por aquí? Estos cuatro montaraces han matado a un lancero. Y la dotación desentrenada, aquí el guerrero de Minas Tirith se ha puesto las botas matando a un arquero. Toma. Ahí lo tenemos. Y poquito más. Y por nuestra parte, los disparos han acabado con la vida de un montaraz. Bastantes unos ha habido en esta fase. Venga, seguimos. Ahora, como no hay combates, tenemos que tirar la iniciativa.
la tienes tú. Me gusta, me gusta. Venga, vamos. Vale, fase de movimiento. Ha tenido la iniciativa nuestro compañero Carlos con Minastiriz. ¿Qué has hecho? Pues nada, he hecho pues un poco una locura porque he dejado el centro abierto. Ajá. Por lo que ya las tropas enemigas están entrando por el centro. Ahí vemos una carga de tus caballeros, ¿verdad? Hemos cargado con uno de la, con la caballería. Y bueno, aquí bueno, realicé un movimiento y me han cargado la oscuridad. Y bueno, ahí hemos visto efectivamente que la oscuridad ha cargado a esos guerreros veteranos. Y aquí el capitán de la Torre Blanca, el caballero de la Torre Blanca, ha sufrido un control del Nazgûl, ha sacado un 6, no ha podido evitarlo, y está a punto de caramelo de las flechas de los Haradrim. Y por aquí vemos que Suladan y el jinete serpiente han cargado al veterano de la dotación de lanzabirotes. Venga, vamos con el disparo. Fase de disparo, muy bueno para la luz por lo que vemos. A ver, ¿qué nos has matado por aquí? Los cuatro montaraces han matado a dos guerreros a pie de, con lanza. Uh-huh. Y con un montaraz, este, que había movido, pues iba a cuatro, se ha cargado hacia nuestro caballero. Eso es. Los arqueros Haradrim lo que han hecho ha sido quitarle el punto de destino al caballero de la Torre Blanca y además hacerle una herida. O sea, le han hecho dos y una salvada. No va mal, no va mal la cosa. Venga, vamos con el combate. Vale, fase de combate. ¿Qué tenemos por aquí? Ganó el combate. La oscuridad ha ganado, pero no ha conseguido herir. Exacto. Se ha librado el caballero, ha retrocedido. El veterano del lanzavirotes ha fallecido con esa carga poderosísima. Pobre. Por los dos caballeros. Pobre, pobre. Y aquí los dos lanceros de Minas Tirith también los han caído. Los dos lanceros han caído. Así que nada, vamos a tirar la iniciativa, cogemos el dado y tiramos la iniciativa. Un 4 y un 6. Venga, vamos con ello. Bueno, pues fase de movimiento de la oscuridad. El Nazgûl ha usado su aura de venenos y aparte ha usado dos puntos de voluntad, le quedan 6 y un punto de poder para traer al caballero de la Torre Blanca a este combate que le han cargado. Por aquí un caballero ha cargado a un montaraz, pero ha recibido la contracarga, ya se esperaba. Y esta caballería ha movido un poquito para poder disparar. ¿Qué más? Por aquí hemos hecho cargas al caballero y a Beregond le han cargado a Rey Suladan y un jinete serpiente. Y aquí hay un batiburrillo bien bueno de combate. ¿Qué has movido por ahí, Carlos? Explícanos qué personaje tienes. Voy a intentar escapar con estos guerreros a ver si llegan hasta el final. Los montajes se han movido a la mitad porque dispararán a estos dos que están aquí libres. Pues hemos terminado de hacer las correspondientes cargas que sobraban por aquí con los guerreros de veteranos de Osgiliath a pie. El guerrero con lanza veterano Osgiliath, que estaba en el lanzavirotes, ha salido del lanzavirotes. Como ha dicho el compañero, pues la contracarga por parte de estos veteranos. Y aquí pues huyendo un poco para ver si podemos conseguir así algún punto de victoria. Y estos dos montaraces que han movido a la mitad porque dispararán aquí a estos dos caballeros. Muy bien, pues vamos con el disparo. Vale, fase de disparo ha sido toda exitosa para Minas Tirith. ¿Qué tienes por aquí? Un caballero que ha caído al suelo y ha impactado fuerza 3, pero ha sobrevivido. Uh-huh. Y aquí ha caído un guerrero con lanza. Con los disparos de los montaraces. Venga, pues vamos a seguir con el combate. Bueno, vamos a ver los combates. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado? Explícanos. A ver, este caballero, por ejemplo. Pues bueno, este caballero ha ganado el combate, la han rodeado y había ganado el combate y ya han podido matar al que tenía uno detrás. Uno menos. Beregond ha caído con un combate heroico que ha realizado Suladan. Eso es. Y bueno, al ganarme ha matado a Beregond y ha contracargado a Faramir. Y lo han tumbado. A Suladan ya no le quedan puntos de poder, ha hecho un combate heroico, ¿verdad? Exacto. Y entonces, hemos resuelto el combate. Y bueno, Faramir ha recibido la carga, pero no ha recibido ninguna herida ni nada. Ha salvado una herida con destino. Muy bien. Sí, es verdad. Eso es verdad. Por ahí hemos visto que han caído dos guerreros, uno de Minas Tirith y otro de Harad. Y por bueno, este lado. Aquí, ¿qué ha pasado? El guerrero de la Torre Blanca ha sobrevivido
gastando un punto de poder y empatando el combate, y ahí al tener mayor combate, pues ahí se ha quedado la cosa. Ahí se ha quedado la cosa. Al estar al realizar el control, claro, se queda inmovilizado el resto del turno y no ha podido tirar para ahí. Ahí está la cosa, ahí ha estado. ¿Y por aquí? Y este combate, pues nada, los dos veteranos y el Montaraz han matado al caballero. Se veía venir. Venga, cogemos el dado, tiramos iniciativa. Venga. Un 4 para ti, 4 para mí, entonces la tienes tú. Mía. Vamos. Bueno, pues fase de movimiento. ¿Qué has hecho con la luz? Bueno, pues yo me centro un poco en lo que es el objetivo de la misión. Y bueno, pues he desplazado a aquellos guerreros de Minas Tirith para el borde del tablero. Uh-huh. Y estos de aquí del otro extremo también. Para dividir un poquito aquí y que tenemos. Luis se coma un poco la cabeza. A ver cómo sí, no voy a poder. Pero bueno. Y bueno, el resto, que es el todo combate y demás, pues estos montaraces han avanzado. Uh-huh. Aunque se han intentado quitarles un poco de visión, pero bueno. Luego con tu movimiento sí lo ha ganado. Luego, este veterano Skillet ha cargado al que estaba tumbado. Este Montaraz y este veterano Skillet han cargado al caballero. Muy bien. El caballero de la Torre Blanca ha cargado al jinete. Estos Montaraces han movido a la mitad, pero no ha servido de nada porque no pueden disparar a nada. Y bueno, y aquí pues había 5 guerreros. 3 han movido hacia adelante, 2 han movido aquí al combate. Muy para apoyar bien. Un poquito, y bueno, así este combate pues ha quedado así. Ahí tenemos a Faramir en medio del meollo, Suladan con algunos guerreros de Minas Tirith. Bien, bien, va a haber tortas. Aquí este caballero de Minas Tirith se ha podido cargar, cosa que Suladan y su caballero de la serpiente no han podido, porque Faramir ha cargado al caballero y los dos guerreros de Minas Tirith han cargado a Suladan. O sea que su bonus de carga pues queda anulado. Venga, vamos con el disparo. Bueno, fase de combate, empezamos por este lado. Ha sobrevivido el hombre tumbado. Exacto, y ha ganado el combate el caballero de Haradrim. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí el combate del caballero de la Torre Blanca lo ha perdido pero no ha pasado nada más. Ninguna herida. Aquí este caballero sí que ha matado a dos guerreros. Y el otro queda tumbado. Maravilloso. Gran espectáculo. Aquí en los combates nada, se ha resuelto como que Faramir ha ganado el combate y ya está, no ha matado a nadie. Sí. Y estos dos combates también igual han sido muertes. Hemos ganado uno cada uno, pero no han muerto. Y Suladan ha matado a un guerrero de Minas Tirith. Bien, y a ver si nos acordamos de usar la habilidad del estandarte de Suladan, que se me ha olvidado todo el rato. Qué grande, lo mejor que tiene ese personaje y no lo hago. Bravo. Vamos a coger un dado para tirar la iniciativa. Siguiente turno, la luz saca un 3. Y la oscuridad un 5. ¡Vamos! Fase de movimiento. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos al traidor que ha paralizado a un lancero para que no pueda apoyar y ha cargado contra 2 veteranos. Y aquí, pues bueno, les han acercado 2 montaraces, moviendo a tope. La oscuridad de estos ha dejado estos 5 arqueros quietos. Y estos 3 se han movido un poquito buscando, pues a ver qué buscan. Buscando sin encontrar. Y aquí he cargado al caballero de la Torre Blanca. He cargado este combate singular y he cargado allí también. Y aquí hemos hecho bastante, tenemos 1 contra 1. La carga es del Haradrim. Carga del Haradrim contra 2. 1 contra 1. 1 contra 1. Faramir contra Suladan y el rey y un jinete serpiente. Bueno. Y allí, sí, el caballero está comentado. Un guerrero de Minas Tirith contra 1. Por aquí Carlos está corriendo y cada vez más cerca del borde del tablero. Venga, vamos con el disparo. Fase de combate y escabechinas aquí. Han caído muchos Haradrims, ¿eh? El Nazgûl ha matado a los 2 guerreros a los que había cargado. Bastante bien. ¿Qué ha pasado? El veterano ha terminado de matar al guerrero. Muy mal, muy mal. Este combate también ha terminado de matar al caballero. Muy mal. Esto me parece soberanamente mal. Yo no habíamos quedado en esto, ¿no? El caballero de la Torre Blanca ha ganado el combate y solamente ha matado al caballero. Solamente entre comillas, dice el jodido. Me ha dejado sin caballería casi, pelado. Y bueno, aquí... ¿Qué has hecho aquí? A ver, ¿qué has hecho aquí? Aquí el desastre. Aquí el desastre. Bueno, aquí has ganado el combate, ¿no? Con tu caballero. Aquí, sí, hemos ganado el combate, pero no te he hecho nada.
Y bueno, pues aquí ha habido una. Aquí no ha habido nada. O sea, el único combate victorioso ha sido la muerte de Faramir por parte de Sulaban y el caballero. Y un Y Haradrim. un Haradrim. Oh, qué bueno matar A Faramir. a Faramir. Eso ha sido algo grandioso, glorioso, orgásmico. Venga, vamos a coger un dado a tirar la Iniciativa. iniciativa. Es igual la que me va a caer ahora. Venga, tiramos ahí. Un 4 y un 6. La tiene la oscuridad. Vamos. Bueno, pues continuamos siguiente turno con la iniciativa de la oscuridad. Por aquí, el Nazgûl traidor ha cargado a dos Montaraces y este veterano de Osgiliath ha intentado una contracarga, ¿verdad? Pero ha fallado el chequeo de moral. ¿Cuánto hemos sacado en el chequeo? 5. Vale, era un 5. El veterano tiene el valor 4 y con su regla de Minas Tirith se le sube a 5, pero el Nazgûl se lo resta. Así que por muy poquito no ha podido apoyar. Estos arqueros se han quedado quietos y por aquí el bando de Gondor avanza hacia el borde. Un combate suicida de un Haradrim contra el caballero de la Torre Blanca. Un arquero que marcha, otros que se quedan estáticos y apuntan a los veteranos que están ya muy cerquita del borde. Si no salen este turno, saldrán al siguiente, seguramente ya. Y 3 puntos para él. Aquí un Haradrim que está atrapado por dos lados casi casi. Unos montaraces que se ponen a apuntar a los caballeros que están a puntito de irse. Y aquí varios combates múltiples, casi todos a favor de Gondor. Vámonos con el disparo. Coméntanos, Carlos, ¿qué has hecho con el disparo? Mi fase de disparo solamente ha sido con estos dos montaraces hacia el Ajá. caballero y ha tenido mala Ahí lo suerte. vemos, Han ¿verdad? entrado los dos disparos, han ido el caballo, pero al final pues no he herido. Bueno, por parte de los Haradrim, estos cuatro han disparado a este lancero, pero no han podido matarlo. Sin embargo, estos tres han matado a uno de estos que van corriendo. Vamos con la fase de combate. Fase de combate. Por aquí tenemos al Nazgûl que ha matado a dos Montaraces. Bastante bien. Le quedan 3 puntos de voluntad. El caballero de la Torre Blanca, explícanos qué ha hecho. Bueno, ya se ve, ¿no? ¿Verdad? Ha cortado la cabeza en 3 o 4 trocitos al Haradrim. Se ve ya de lejos. Y aquí a este pobre Haradrim, más de lo mismo. El resto de combates no ha sucedido nada. Unos ganaban, otros perdían, pero no ha habido más bajas. Dato importante, la oscuridad ha sufrido ya esta baja, con lo cual está desmoralizada. Al bando de la luz le queda una baja más para llegar a estar desmoralizada. Aún no lo está. Así que empezamos el siguiente turno con las iniciativas y empezaremos con los chequeos de valor. Coméntanos, ¿qué has hecho con tu iniciativa, Carlos? Pues nada, con el guerrero, el veterano de Minas Tirith, de Osgiliath, perdón, ha cargado al Nazgûl Muy y su bien. chequeo de valor lo ha superado. Muy bien. El guerrero de la Torre Blanca se ha apoderado de su coraje y tal Sí. y ha tirado hacia adelante. Avanza muy bien ahí. Y bueno, pues lo típico aquí. Aquí lo único que hemos hecho, pues lo que había, los Agrupar combates, combates, ¿verdad? agrupar los combates que había. Y si he desplazado a los montaraces, la caballería y algunos guerreros veteranos de Osgiliath que para a ver si se pueden ir Y al aquí fondo del mapa. estos que siguen avanzando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Por parte de los Haradrim, pues bueno, hemos empezado a hacer los chequeos de valor y se han ido uno y dos. Por allí falta Sulaban y el jinete serpiente porque han abandonado el borde cumpliendo objetivos de la misión. A ver si sumamos puntitos. Y nada, ya poco más. Vámonos con el disparo. Fase de disparo, pues bastante satisfactoria para la oscuridad, porque solamente tenemos 6 arqueros, ¿verdad? Y el resto de Gondor no ha podido disparar. Hemos matado a un Montaraz y a uno de los veteranos de Osgiliath que estaba corriendo, con lo que hemos conseguido desmoralizar a nuestro rival. Los dos estamos desmoralizados. Ojo al asunto, ¿eh? Vamos con los combates. Donde tú quieras, Carlos. Bueno, pues hacemos un resumen ya de la fase de combate y sacando cuentas es el final de la partida, porque los Haradrim ya les queda un cuarto del ejército prácticamente y es cuando acabamos todo esto. Por aquí hemos tenido un combate épico de un veterano de Osgiliath que ha cargado al Nazgûl y es que le ha hecho gastar los 2 puntos de poder, porque ha conseguido herirlo, vamos, De total, destino, de destino. destino, perdón. El de poder no lo ha gastado, ¿eh? Tendría que haber hecho un combate épico o alguna cosa así, pero me lo estaba guardando por si acaso, no me fiaba.
¿Qué más hemos tenido por aquí? No ha habido combates en esta zona. Los combates han llegado aquí. Y aquí ha sido clave, en el momento en que han muerto los Haradrim, se ha reducido su número al 25% exactamente. Y claro, la partida ya acababa. Entonces, aquí los dos Montaraces han acabado con un Haradrim y estos dos guerreros con otro. Y este ha sido un empate. Y como habían salido Zul'Adan y un jinete serpiente, hemos hecho al final el recuento. Cuéntanos, Carlos, ¿qué recuento tenemos? Pues la oscuridad ha hecho un resultado de 8 puntos. 5 puntos por sacar las dos miniaturas. El doble de lo que he sacado yo, porque yo no he sacado ninguna. Exacto. 2 por matar a mi líder, a Faramir. Ajá. Y 1 por desmoralizarme. Exacto. La luz solamente ha conseguido un punto, que ha sido por desmoralizar al ejército de la oscuridad. Y hemos quedado 8-1. Y ese es el resultado, 8-1. Vamos a ver las valoraciones. Bueno, amigos, pues ya habéis visto la batalla del Señor de los Anillos, la Horda de la Serpiente contra Minas Tirith, con victoria del Bando de la Oscuridad esta vez, ¿eh? Carlos, coméntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Pros, contras? ¿Qué habrías cambiado de tu lista? ¿Qué habrías mejorado? ¿Qué no habrías hecho? ¿Qué sí? Cuéntanos un poco. Bueno, cambiar no hubiese cambiado nada, porque era mi idea principal y ya está. O sea, que cambiar nada. Quizá es verdad que no debería haber traído los veteranos de Osgiliath, o haber traído un poquito menos, y haber puesto a guerreros de Minas Tirith por otra parte. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el planteamiento pues ha estado bien. Eran 500 puntos, que no era claro. En una partida de un ejército pequeño. No, y bueno, creo que ha estado muy bien, hemos jugado muy bien. El fallo que tenía ha sido poner lanzabirotes en medio de... Y no me esperaba ese acierto tuyo con tus arqueros. Sí. La verdad que has hecho muchas bajas con los arqueros, que no lo esperaba, porque yo nunca he tenido esos aciertos, la verdad. Claro. Es una estadística muy buena. Pero es una de las ventajas de este ejército. Sí, 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 sí. La mitad de los arqueros del ejército puede ser arqueros en comparación con otros ejércitos y repetir los unos envenenados, aparte de los bonos que haga el Nazgûl. Exacto. Es muy bueno. Pero no esperaba ese acierto tan alto, pero bueno. Yo tampoco, Y bueno, por lo demás, la verdad que mi planteamiento está muy bien. El tuyo ha sido genial. Creo que has jugado muy bien con el Nazgûl, desde mi punto de vista. Que es verdad que no puedes jugar de otra manera. Pero lo hiciste bastante bien al juego. Y así fuiste aquí muy inteligente con Zul'Adan y con el otro caballero, porque ha sido lo que te ha podido dar quizá la victoria. Y aparte que eso te ha quitado gente de tu ejército para llegar a la desmoralización y terminar la partida. Al final ha ido bien. Al final te ha beneficiado. El propio líder, al no estar, no daba liderazgo a sus guerreros han empezado a ir, y resulta que uno de los términos de la batalla es que se acaba cuando ya quedan poquitos guerreros. Exacto. Lo cual ha sido un punto a favor. Exacto. ¿Yo cambiar o mejorar? Bueno, es un ejército muy básico. Por mi parte es todo infantería plana, no he tenido nada de élite, porque soy un vago y no he montado los muñecos, que los tengo en el blister desde hace más de 2 meses, así de claro. La Guardia Mercante y la Guardia Serpiente, todos con combate 4, fuerza 4, y las mejores habilidades que tiene este ejército, no los he sacado. Un ejército muy básico. Pero ya, aparte de eso, pues estoy un poco así regulín con la caballería básica de los incursores Haradrim. Tendría que haber jugado un poco más al tío vivo, a esperar a encerrarte y luego cargarte. Y enseguida me he lanzado a la carga con una caballería que no está hecha para eso. No son caballeros de Dolanro, ni caballería de Rohan pesada. Y ahí pues han ido perdiendo y era la gran movilidad que me podría haber dado incluso más puntos de victoria a la hora de salir por el borde. Y por lo demás, bien, bueno, el Nazgûl lo que dice es, a veces se juega de una manera un poco más evasiva y otras más agresiva. Pues bueno, hoy he tocado un poquito de todo. Y nada, simplemente esperamos que os haya gustado el vídeo. Y Carlos, gracias por haber venido desde el Club de los Últimos de Guzmán, de Barbastro. Gracias a ti. Y eres bienvenido, puedes venir siempre que quieras. Cabe decir una cosa, que Minas Tirith realmente resiste. De momento resiste. Aguanta. De momento resiste. Ha causado más bajas que yo. Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.